¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta edición de Realicó Noticias, donde sin dudas el tema preocupante es la inflación. Por eso estuvimos dialogando con Jorge Abá, que es comerciante mayorista. Lo hicimos telefónicamente en el programa Desayuno de Noticias. Pero también determinados sectores, como por ejemplo el sector docente, hablaron sobre la reunión que mantuvieron con el gobernador. El gobierno propuso cláusula gatillo, va a haber una paritaria, reunión hasta el día viernes, un cuarto intermedio, el viernes verán qué resuelve. No creo que la cláusula gatillo, por lo menos en humilde opinión, es la mejor herramienta, ¿no?, ante esta situación de crisis, de inflación que se registra. Estamos en el mes de agosto, mes del niño o de la infancia, como se le llama ahora. La municipalidad, junto a varias instituciones y algunos particulares, organizaron una serie de actividades muy interesantes, así que estuvimos charlando con Gisela Cabrera sobre este tema. Y alumnos de colegios de toda la provincia, obviamente de Realicó también, están participando del Parlamento Juvenil que se está llevando a cabo en la ciudad de Santa Rosa. Nair Jiménez, o Naya B, como se llama artísticamente, presentó su nuevo trabajo Skyline, Línea al Cielo, sería. Así que bueno, vamos a estar con este nuevo video que lo grabó recientemente allí en Ámsterdam, donde se encuentra ella. Comenzamos entonces con lo que dialogábamos con Jorge Abá, comerciante, empresario aquí de nuestra zona, concretamente de Winca Hernán Co, mayorista, y hablaba sobre el tema precios. Hubo un parate terrible porque realmente devaluó el billete y está entre el 22 y el 25% todos los aumentos. Inclusive es peor de que no te entreguen mercadería porque no hay precio. Si tuviera precio y está caro, vos decís, bueno, consumí o no consumí. Al no tener precio es dificilísimo mantener stock. La gente piensa que es uno que te quiere cuidar, pero esto es la experiencia de años que ha pasado, donde vos vendés lo tuyo a un costo, cuando lo vas a comprar sale lo que vos lo vendiste, entonces es imposible mantener stock. Claro, claro, porque una cosa es la mercadería que tenés que comprar, pero ¿qué haces con la mercadería que ya tenés en stock? ¿Y qué pasó con los pedidos, por ejemplo, que hiciste la semana pasada, que levantaste la semana pasada y tenías que entregar esta semana? Sí, tenés que respetarlo al cliente tuyo porque es el que te compró todavía. Claro. Entonces, esa venta, lamentablemente ese riesgo lo tenemos todos. Fue a pérdida. Esa venta fue a pérdida. Que más aumentó ayer, de lo que vos tenés, que es bastante variado, porque vos tenés desde lo que es golosina, todo lo que es galletita, productos derivados de la harina, que dicen que la harina va a aumentar mucho, artículos de limpieza. Estamos hablando de ya supera los 1.000 pesos el litro en la góndola.
Hoy por hoy es algo de dinetillo que apunta la gente, que es para comer, obviamente. Hoy, como decís vos, una pastilla para el inodoro ya es un lujo. Yo soy mayorista y vos sos fabricante. Yo hoy te pido que me des, no sé, que me mandes azúcar, me mandes aceite. ¿Me mandás o no? No. Te dicen el precio y te dicen vamos a ver cuándo vamos a poder entregar. Ajá. O sea, con eso te están diciendo de que no. Sí. Y ahí, por ejemplo, la yerba, que viene subiendo todos los meses el 8, te dice, bueno, a partir del 1 de septiembre mete 15%, mete la yerba. El 15% a partir del 1 de septiembre. Te dan la posibilidad de que vos cumples lo mismo en promedio que venís comprando todos los meses. No más. Porque, claro, a lo mejor alguno tiene un peso guardado que hace, en vez de comprar 5 cuales, compra 10. Y la fábrica eso no te lo permite. Bien. Te va a dar la posibilidad de que compres lo mismo que venís comprando. Pero son puntuales las hierbas. No. Para la otra fábrica, no. Para Doña Rosa. Sí. $685 el dólar hoy, en este momento, a las 9 de la mañana. Esperame un segundito con esto. El huevito Kinder no se consigue el juguetito porque no dejan importarlo, así que los fabricantes de huevitos no Kinder... El muñequito acá no se fabrica, el muñequito viene de afuera. Claro. Y como no lo dejan ingresar, no le comen a la fábrica. Se tiene que ir a otro lugar donde pone la fábrica y, por ejemplo, antes le vendían a todo el país. Ahora hay 5 representantes en el país y vos tenés que decaer a ellos. Por eso se careció tanto el tema de huevo Kinder. Claro. La línea Kinder, todo, Ferrero Rocher, todo. Sí. Sí, hay muchas. Lo de Poxipol, lo mismo. La línea Poxipol, el pegamento, es lo mismo. El eco de esa fiesta en la Argentina, no sé cuál es el componente que tenga, y se dejó de hacer. Y un eco de cuando estaba 100 pesos al público, y vale 1.100 de costo. Es una cosa de loco. Sí. Llegó a casi 1.500 pesos un pomito, que, ¿entendés? Para el costo nuestro.
El viernes pregunté por un Poxirrán, 1100 estaba. Sí, sí. Poxirrán chiquito. Bueno, sí, sí. Pero vos fijate qué paradójico. El pomito 1100, pero la latita, que no sé cuánto trae, que es más grande, debe ser como 5 pomitos, 1200. ¿La gotita me decís vos? La latita de Poxirrán. Realidad no, perdón, no es el Poxi, el frasquito de Poxirrán, ese que trae, no sé, 50 gramos, 1100, pero después una latita que no sé de qué marca es, que es un pegamento alternativo para madera, 1200, con tolueno. Sí, 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 también, sí, hay marcas alternativas, lo que pasa es que nosotros caemos siempre a lo clásico y a lo bueno, claro, eso es lo que tal cual, tal es, como, es como la cera. La cera de para piso. Cualquier mujer te dice cualquier cera, no, pero prueba la Blen, por ejemplo, y la Blen es espectacular, la de Johnson. Uh-huh. No quieren otra. Es como la insecticida, vos hablas de todo, vos hablas de cualquier marca, pero quieren la RAI. La RAI, sí, tal cual, tal cual. Y él se toma el palo cada vez más para arriba. Tal cual. Si no, la moto tenés que matarlo con la lata. No, ay, no, y hablando de esto, esperá que vengan los mosquitos con el tema del repelente. Sí, tal cual. Así que eso es otra cosa que lo van a subir. Sí, y los artículos de limpieza ni hablar también. ¿Aumentaron dos, mucho? Dos multinacionales, uh-huh. Tenemos Unilever y la otra marca, y son increíbles lo que siguen subiendo. ¿Qué todos los meses van de a poquito, cuando miramos la lista de hace un año y medio atrás. No puede creer lo que valía. Bien, y ahora, me imagino para ustedes que andan en los comercios, porque uno también anda en el otro rubro, que es el tema de publicidad en los comercios, y lo que es comestible es el lamento. A donde voy es el lamento. Me imagino ustedes también reducidas las ventas. Lo que pasa es que ahora el almacenero también le pasa lo mismo que a nosotros. Está desesperado para no perder plata, no para ganar. Entonces te preguntan qué precio y esto, y a cuánto lo vendo. Porque está la incertidumbre, ¿me entendés? O sea, no, es imposible, si vos te vas lloviendo a este precio, inclusive al comercio chico no le llega el mail de cuánto la lista de precios. Claro. Y a nosotros no nos llega toda junta la lista de precios. Entonces tenemos que ir actualizando una línea, otro rubro, y hasta que esto va a llevar una o dos semanas hasta que se acomode todo el precio. Uh-huh. No queda otra. ¿Consejo? No, el consejo para la gente es toquearse de mercadería hoy si puede, si tiene la plata, porque también... Y yo creo que no, hoy ya no, porque no te entregan. Ajá. El tema es venirte manteniendo lo que uno tenía, como para decir, bueno, me agarra, paro, me fijo, saco bien los precios y de ahí sigo con el capital plantado como lo tenía antes. Claro. Hoy por hoy, si yo quiero por aquí decirte, lo único que me puede aceptar es la yerba, pero si te agarra... Hay otra cosa, a vos te agarra el depósito lleno y tenés la posibilidad que de acá hasta 15 días podés comprar otro poco más de yerba. ¿Para qué comprar? Si se va a frenar el mercado, porque en el poder adquisitivo de la gente no está fácil. Vos a lo mejor vas a ir al supermercado y te comprabas el kilo de yerba, y ahora ¿qué haces? Compras el medio. Sí, sí. Y si antes buscabas la más cara, vas a buscar la intermedia para no tomar algo malo, entonces se empieza a frenar la venta. Y lo nuestro, que tiene la fecha de vencimiento, es jodido, porque se te llegan los vencimientos normales. Entonces es jodido, ¿me entendés? No hay que toquearse por estoquearse. Sin mantener el stock que uno medianamente sabe que puede llegar a vender. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí, es todo... Te hace los años de experiencia, obviamente. No, tal cual, porque no es la primera crisis que tenemos, pero obviamente que... Pero el que no está en el rubro este te va a decir, todo se cuida. Esperá porque, bueno, se anunció que van a achicar el tema de los gastos del Estado y entre ellos van a eliminar los subsidios a la energía. Pero, José María, esto viene siempre, el gobierno va siempre atrás de la inflación. Le aumentaron el jubilado después de un año el 17% y la inflación fue todos los meses el 12%. Sí, sí, sí. ¿De
gobierno, sí, fue el único gobierno que aumentó el 17% de jubilados, sí, pero nunca hubo una inflación como estuvo ahora. ¿Me entendés? O sea, cuando vos te aumentó el 17% de jubilados, la mercadería aumentó un promedio de un 8% mensual. ¿Al fin de año cuánto es? ¿Me entendés? No es fácil. Así. Y hablando de inflación, los gremios también, en este caso tuvieron paritaria los docentes, el gobierno provincial les propuso cláusula gatillo, habrá cuarto intermedio hasta el próximo día viernes, así precisamente lo confirmaba Roxana Gugliara, que es secretaria general de UTELPA, precisamente. En diálogo con nuestro colega Miguel Bayarqui, corresponsal en Santa Rosa. Bueno, la propuesta tiene que ver con cláusulas de actualización automáticas acumuladas al básico del mes anterior. Eso es un logro muy importante que nosotros tuvimos a partir de la paritaria de julio del año pasado, que los haberes se calculen, ya sea de porcentajes o de cláusulas, se calculen al mes anterior, al acumulado del mes anterior y no a enero, como veníamos haciendo, porque eso generaba una pérdida importante del poder adquisitivo y aquí hay un recupero a partir de eso. La oferta es cláusulas de actualización en un tramo muy corto, a agosto, septiembre y octubre, y volvernos a sentar para analizar el último tramo, ¿no? Nosotros habíamos, nuestra exigencia es que sea corto, porque en semejante situación económica, con la macroeconomía, lo que ha ocurrido en estos últimos días y la incertidumbre que genera toda esta situación, hace que tengamos que sentarnos en periodos más cortos a negociar. El pedido de los sindicatos es que se pueda estar mejorando el índice, la propuesta de agosto, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido ayer y en estos últimos días después de las elecciones y de las PASO en cuanto a esta devaluación que ha sufrido la economía y que por lo tanto replica nuestro salario, y poniendo en valor las cláusulas de actualización, porque no podemos perder poder adquisitivo los trabajadores y las trabajadoras en este contexto, y en la integralidad de la pauta que venimos discutiendo, que no es anual, sino que es a tramos cortos, poder estar superando la inflación. Venimos con un acumulado de un 50,5, no podemos perder poder adquisitivo, y de esa manera lo hemos planteado junto con AMET en la paritaria. También pidieron octubre, si no entendí mal. Pedimos que en octubre vamos a tener la cláusula de actualización, esa es la propuesta, y nosotros pedimos que por ahí se contemple la de noviembre, ya que vas cobrando a mes vencido. Y también pidieron que sean atendidos, o por lo menos que se revea el tema de las asignaciones familiares también. El aumento de asignaciones familiares, que también para nosotros es importante porque es un impacto importante. Ya las asignaciones familiares vienen sufriendo un aumento importante y producto del reclamo que hemos venido haciendo en otras oportunidades, pero consideramos, y ante esta situación, que tienen que ser mejoradas nuevamente. Sí. El contador general García habló de incertidumbre para después. ¿Cómo lo tomaron ustedes? En este contexto, sobre todo teniendo en cuenta las variables económicas, el aumento de precios y una economía que, sobre todo después de las PASO del domingo, ha tenido una réplica en la misma, la situación realmente que es preocupante a nivel nacional y a nivel provincial, no desconocemos eso, por eso decimos que es fundamental mantener el poder adquisitivo de las y de los trabajadores respecto de la situación actual. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en Realicó Noticias. Estamos cumpliendo nuestro primer año de vida y queremos agradecerles por haber confiado en nuestro servicio. Departamentos Equipados Realicó, un lugar perfecto para quienes buscan sentirse como en casa, con una ubicación de fácil acceso a tiendas, restaurantes y atracciones turísticas. Departamentos Equipados Realicó, sala de estar,
cocina completamente equipada, dormitorios confortables, conexión de Wi-Fi, TV por cable, calefacción, aire acondicionado y servicio adicional de estacionamiento. Reservas al 2302-601817. Departamentos Equipados Realicó. Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Carpintería El Anhelo. Somos fabricantes de amoblamientos en general, por pedido y a medida para toda la región. Seriedad, calidad y trayectoria en nuestros trabajos. Carpintería El Anhelo, de Germán Martín. Castaño Frutas, productos frutihortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia, cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaño Frutas, productor, empacador, distribuidor, exportador. Castaño Frutas, naturalmente superior. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada. 57 años acompañando a nuestra comunidad y la región, adaptándonos a sus necesidades y sumando servicios para una mejor calidad de vida. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada, dice presente. Es porque no existe. Filtra, contamos con el más amplio stock en lubricantes para cualquier vehículo. Filtros de aceite, combustible, aire e hidráulicos, rodamientos, línea completa de correas trapezoidales, bombas de agua y combustible, lámparas en todos los tamaños, modelos y medidas. Filtrac, donde encontrás repuestos originales Ford, Volkswagen, Fiat y Toyota, baterías Moura, kits de distribución y amplia gama en cosmética del automotor. Filtrac, Canalejas 1786, teléfono 2302-816154, Realicó. Hay estilos que solo son para elegidos. Taller, indumentaria masculina y algo más. Taller con franquicia de Taberniti. No End. M51, Wrangler, Bucura. Para niños, exclusividad de Paul Carty. Y para niñas, 47 Street. Taller para clientes exigentes. En Mitre 466 de Rancul. Beber un vino es descubrir los secretos y la historia de las entrañas de la tierra. Estilo 152 esconde los secretos ancestrales de la Pampa. Con uvas producidas, seleccionadas en sus diferentes variedades en el desierto pampeano y elaborado en General Hacha. Estilo 152.
auténticamente pampeano. Desde 1999 se separan todos los residuos en la planta de tratamiento. Téngalo en cuenta a la hora de generar basura y clasifíquela en residuos orgánicos, inorgánicos y patogénicos. Programa ProVerde de la Cooperativa de Servicios Públicos Realicó Limitada. No 2 kilos de papa. Si hubiera sacado paquetes Pampa, ahora con la promo de combustible andaríamos con el tanque lleno. Bueno, ahora ya está. ¿Quién empuja? ¡Dale, amor! A este paso llegamos en Navidad. ¡Vamos! ¿Lleno? Vacío. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Con Paquetes Pampa tenés todas las promos todo el año. Tenés ya tu paquete Pampa. Tenés todo lo que querés con beneficios. Con el Banco de la Pampa, no lo dudas. Seguimos acompañándolos con más información y en este caso vamos a ir con lo que se viene en este mes de agosto, con mucha actividad, teatro, cine, juegos, actividades, música, de todo un poco. Organizado por la municipalidad junto a una serie de instituciones y particulares, así lo confirmaba Gisela Cabrera. Como vos decís, el mes del niño, que están trabajando varias instituciones en conjunto, la idea fue ir dejando algunas fechas libres para los festejos particulares de algunas instituciones que han decidido hacerlo, y además lograr un festejo como el año pasado de manera colectiva, trabajando con todas las instituciones del medio, con las empresas, con las iglesias, y este año tenemos la suerte de que también se suman las escuelas primarias y las escuelas secundarias. Uh-huh. La propuesta sigue siendo la misma, vamos a hacer un festejo central el día 27, dejando, ya te digo, libre el resto de las fechas para las otras instituciones, en la Plaza Central a partir de las 15 horas. Tuvimos una convocatoria en la que asistieron muchas instituciones de la localidad, los clubes, las iglesias, personas particulares, las escuelas, como te digo, y bueno, tenemos pensado algo enorme, un circuito de diferentes estaciones para que los chicos puedan transitar y disfrutar. Uh-huh. Sumado a esto, también van a estar presentes las escuelas culturales y los talleres culturales. La modalidad de los festejos las arrancamos del 9 al 22 con una colecta solidaria de juguetes. Todos tenemos en casa algún tipo de juguete que no estamos utilizando. Hemos tenido la suerte que ha llegado muchísima gente donando esos juguetes, muchos en muy buenas condiciones. Van a ser utilizados para una kermés solidaria. Vamos a volver un poquito en el tiempo y a retomar juegos de tipo tradicional, y los premios van a ser esos juguetes. Uh-huh. Después tenemos la suerte también del acompañamiento de muchos comercios que se han acercado, que han llamado y que están interesados en donar juguetes para el sorteo. Y como siempre, las bicicletas, que también van a estar.
La idea es que el sorteo se realice en 3 etapas. Sabemos que hay otros chicos que por ahí están interviniendo en el campeonato de ferro, entonces vamos a tratar de darles tiempo también para que ellos finalicen su actividad y puedan llegar a la plaza también a participar de algunos juegos y de los sorteos. Entonces se va a extender de las 15 a las 20 horas. Después también hemos hecho una actividad de cine que vamos a tener el lunes 21, respetando que el fin de semana largo también hay otras actividades de las infancias, donde va a haber 2 funciones, ya vamos a estar pasando los horarios y las películas infantiles, y vamos a continuar también con la actividad de cine como lo habíamos prometido. Y el día 19 a las 18:30 tenemos la llegada de la obra de Merlina, que había sido suspendida y va a estar presente en la localidad, así que también invitamos a los chicos. Agradecemos a la gente de la producción de Merlina porque también nos cedió algunas entradas para regalar en esto del Día del Niño. Así que, bueno, nada, sumarse a toda esta propuesta. ¿Merlina es una obra infantil? Es una obra infantil donde no solamente está Merlina, sino que hay unos robots, los Transformers, que son los que por ahí llaman la atención de los chicos, que son grandes y hermosos. Tuvimos la posibilidad de ver algunos videos durante el transcurso de estos días. Entonces, bueno, los invitamos a todos a seguir participando de la colecta solidaria. Los estamos recepcionando acá en Cultura los juguetes y poniendo en condiciones. Al que quiera donar lo que quiera, incluso bolsitas de caramelo de manera particular, también, porque van a ser paquetitos que van a estar para entregarse a los chicos, y que nos acostumbremos en Realicó a este festejo que es de la localidad, no es solamente del municipio, sino que en realidad lo construimos entre todos los que estamos trabajando, que no quiero cometer el error por ahí de no mencionar a alguno, así que ya el día del festejo seguramente los haremos presente a través de algún cartel o los presentaremos de alguna manera a todos los que colaboraron. Algunos no quieren que se dé su nombre, pero participaron de manera desinteresada en esta propuesta del mes infantil, del mes de las infancias. Qué bueno, ¿no? Que toda la comunidad se haya sumado desde las instituciones y también gente particular que se haya acercado, ¿no? Porque en estos tiempos, si no se aunan esfuerzos, resulta muy difícil organizar un evento de esta característica. Yo creo que los niños es responsabilidad de toda la localidad, ¿sí? No de un sector específico. Hoy contar con las escuelas, como te dije, que también se suman, y también nos llamó mucho la atención los gremios también nos van a estar acompañando. Hace la verdad que esta actividad algo maravilloso y llena el corazón, y estamos viendo que hemos logrado estas relaciones institucionales que tanto apunta el área de cultura, porque este año son muchos más los que participan a comparación del año pasado. Creo que tenemos que lograr ese festejo, que no quiere decir que cada uno pueda hacerlo también de manera individual, pero un día específico para todas las instituciones, empresas, comercios, iglesias, escuelas y demás de la localidad, unificados para un trabajo en conjunto con un único objetivo, que es la felicidad de estos nenes, yo creo que eso resalta y muestra la parte solidaria y hermosa que tiene Realicó. Seguimos con más información. Se está llevando a cabo en la ciudad de Santa Rosa el Parlamento Juvenil, donde participan alumnos de colegios secundarios de toda la provincia de La Pampa, obviamente también de la localidad de Realicó. Así lo explicaba Gabriel Orellano, que es secretario de Juventud de la provincia. Bien, bueno, acá estamos con el Parlamento Juvenil Pampeano. Esta es la 4ª edición. En este momento estamos en el Medasur, justamente en las diferentes salas que tiene el edificio. Se van a estar trabajando las comisiones. En este caso es un simulacro de lo que es la legislatura provincial, en donde las temáticas que plantean los jóvenes de toda la provincia, tenemos más o menos unos 300 jóvenes que están participando en este momento, se dividen en comisiones y se van planteando los proyectos que tiene cada uno, lo defienden, y de eso salen, clasifican 30, que son los 30 que van a estar en el recinto de la legislatura. Chicos, ¿de qué puntos de la provincia hay? Tenemos de todos los puntos, de Santa Isabel, de La Adela, de Realicó, de Rancul, de General Pico y Santa Rosa. Y bueno, así realmente está representada casi toda la provincia con los jóvenes. Bueno, ¿qué se busca con este tipo de encuentro para estos chicos de esta edad? Bien, bueno, en primer lugar creo que la importancia que tiene esta institución, que es la legislatura, digo, donde los jóvenes, la gran mayoría de entre 16 y 18 años, tiene la opción de votar, y que creo que también eso sepan
cómo es el trabajo legislativo, de qué manera, como jóvenes, como ciudadanos también que tienen esa posibilidad de ver de qué manera pueden aportar a la comunidad a través de proyectos que son de índole local y también provincial. De hecho, el año pasado el premio ganador lo planteó más de una manera regional y provincial, así que son muy interesantes los proyectos y de diferentes temáticas. ¿Qué pasa aquel proyecto que gane? ¿Qué se hace con eso? Bien, el proyecto que se gana se ejecuta, tiene un premio económico que son 400 mil pesos. El año pasado fue de 200 mil, así que este año lo duplicamos, con la idea en este caso de seguir. Esos 400 mil pesos serían algo simbólico también, porque el resto de la ejecución de ese proyecto lo trabajamos en conjunto con diferentes áreas de acuerdo a la temática que se plantee, y que el acompañamiento del Estado está presente en este caso para que se ejecute en su totalidad. General Pico, somos de la localidad de General Pico, bueno, vinimos de representación del Colegio Sila Machicote, institución secundaria, somos de sexto año. Somos de la orientación turismo y primero el proyecto fue para probar la materia, le gustó al aceño, fue la subsecretaría, una de las subsecretarías de la ciudad, Margarita Servio, la secretaria de turismo, y le gustó el trabajo y salió bueno para inscribirnos y estamos acá. Bueno, cuéntenos un poquitito de qué se trata el proyecto. El título se titula Pampa Bike, vos podés ser parte, que se enfoca en el cicloturismo de la ciudad. Y bueno, incrementar y un poco más asociar y invitar a incentivar a hacer actividad física al aire libre y aprovechando fuertemente el turismo que tenemos en nuestra ciudad, que es La Laguna, y fomentar más la salud física y tratar de evitar más los accidentes viales que hay en nuestra ciudad, que vimos que con mucha frecuencia los ciclistas tienen que hacer actividad en lugares no adecuados, como en las rutas, que no hay, las bicisendas. Y bueno, fortalecer más eso y aprovechar turísticamente que nuestra ciudad, más allá de ser la segunda ciudad más importante y más grande de La Pampa, fortalecer más eso. Aprovechar la flora y fauna que hay en nuestra laguna, que son más de 150 faunas y más de 50 especies de aves. Vamos en busca de una nueva pausa, luego continuamos con más información. Néstor Hugo Fuentes, compra y venta de haciendas, Invernada, Gordo. 25 años de trayectoria de nuestra firma y más de 40 años en el mercado ganadero nos avalan. Néstor Hugo Fuentes, con su representante en Realicó, Simón Subías. Oficinas en Gobernador González y Avenida 2 de Marzo, 2954-301812. Hace dos décadas abrimos nuestras puertas con el objetivo de brindar alimentos de calidad para satisfacción de nuestros clientes. Y por eso hoy nos siguen eligiendo. Zigzag, tienda de alimentos, variedad, precios y buena atención. Zigzag, tienda de alimentos, carnes, frutas, verduras, fiambres, bebidas y comestibles en general. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. 2331-460460 o 2302-516171 o en Avenida Mulali, 1894. ¿Quiere cambiar su vehículo? No busque más. Ahora en Realicó, Alemar Automotores. Venta de unidades 0 kilómetro, usados, permutas, créditos prendarios, en cuotas fijas y en pesos. Alemar Automotores, en Ruta Nacional 35 y Acceso Perón. Teléfono 2302-566173. Alemar Automotores. Cada tanto pregunto qué podría haber.
haber sido. Ferretería San José. Repuestos agroindustriales. Maquinarias agrícolas. Variedad en rodamientos. Correas, bolilleros, bulonería. Caños y retenes. Máquinas eléctricas y a explosión. Accesorios hidráulicos y para pulverización. Indumentaria de trabajo. Ferretería San José. Un compañero fiel en su tarea diaria. Hugo Re. Distribuidor mayorista para Realicó y la región de jugos Baggio, Mocoretá, Villa del Sur, Sidayet, productos de la huerta, vinos Uvita, Cavic, viñas riojanas, galletitas Mauri, Fantoche, alfajores Guaymallén, agua mineral Villavicencio e Ives, sidra Rama Caída y muchos productos más diariamente en su mesa. Hugo Re, trayectoria, confianza y responsabilidad. Canalejas 1427, Realicó. Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente. Porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460, teléfono 02331-462-112 y 462-372, email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Una alimentación sana y saludable se basa en el consumo diario de frutas y verduras de calidad. Verdulería La Familia. Nos preocupamos por brindarle a nuestros clientes variedad, buen precio, atención y excelentes productos. Verdulería La Familia. Calidad en postres vegetales. Si quiere construir, no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería. Además, somos representantes de pegamentos Claucol, cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Cormela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock, tanques de aguas Brichar. GRG Construcciones, de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. Aberturas Sarmiento. Fabricación y conversión de portones a levadizos y corredizos. Ahora también venta de hierro, chapas, perfiles, chapas perforadas, servicio de corte y plegado de chapas. Y para el productor ganadero, yugos y mangas. Aberturas Sarmiento. Solicite presupuesto en nuestra fábrica de Parque Industrial de Realicó o al teléfono 2302-454310. Aberturas Sarmiento. Comodidad y seguridad en tu casa. Cómo te vestís dice mucho de vos. Ser auténtico, con estilo y personalidad también. Viga, indumentaria para damas con exclusividad para la zona, con la mejor ginería del país. Viga, también con exclusividad de bootlegger, indumentaria para hombres. Viga, en Avenida Mulali 1335, Realicó. Seguimos acompañándolos con más información aquí en Realicó Noticias. Y en este caso vamos a ir con lo que fue la presentación en las redes del nuevo trabajo de Naya B. ¿Quién es Naya B? La realiquense Nair Jiménez. Skyline se llama precisamente este nuevo video en Línea al Cielo. Aquí tenemos las imágenes.
así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Realicó Noticias. Si Dios quiere, nos estaremos encontrando el próximo día viernes. Por su atención, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Será hasta entonces. Chao.